estamos en la Avenida de Perú, en la cuadra 37, y está realizándose un operativo de transporte público y también con transporte de carga pesada. Alcalde, ¿cuáles son esos lineamientos que tiene la municipalidad en tema del control vehicular en el distrito? Bueno, lo que estamos tratando de evitar es que justamente estos vehículos de carga pesada que hacen todo este tráfico con horas puntas, que permiten un caos vehicular, que permiten que inclusive en ese tráfico haya robos, haya delincuencia, evitar que pasen por San Martín de Porres. Hay un horario establecido en este momento de 11 de la noche a 6 de la mañana, donde los vehículos tienen la posibilidad de circular y llevar sus cargas pesadas hacia donde tengan que ir, pero no hora punta. Pues mira, usted puede ver cómo el tráfico pesado, cómo genera todo este caos, todo este tráfico, todo este retraso en el tema de las actividades de las personas que venimos pues a trabajar, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo. Igualmente el tema del tráfico de vehículos de transporte público, que deben tener con todas sus medidas de seguridad, con todos sus permisos, con todo lo que manda el reglamento para que dé un buen servicio y seguro al vecino de San Martín de Porres. Eso también imaginamos que, aparte de la restricción vehicular por un tema de competencias, también se controla a las personas, al conductor, es decir, si tiene infracciones, muchas infracciones se detiene, o si tiene requisitoria también puede ser detenido por la policía que está en este momento. Hemos tenido ya en los operativos algunos detenciones de algunas personas requisitoriadas, por eso contamos con el apoyo de la Policía Nacional, con el comisario de la zona, el comisario Barboncito, que está siempre apoyándonos aquí. Y es importante el trabajo que se hace entre la municipalidad y la policía, no solamente como un tema de acción ante la delincuencia, sino un tema de prevención. Y un tema de prevención es el tema de evitar el caos, evitar el tráfico, evitar la delincuencia. Y eso es lo que estamos haciendo con la Policía Nacional, con inspectores especializados que han sido capacitados en Lima Metropolitana. No cualquiera puede hacer esto, tiene una resolución que les autoriza hacer este tipo de acciones, ¿no? Justamente para el conocimiento del público, ¿los inspectores son capacitados o han sido capacitados por Lima, tengo entendido? Han sido capacitados por Lima en un curso muy intenso. Los 15 inspectores que nosotros enviamos para que se capaciten han aprobado el curso y están hoy pues con una resolución de Lima autorizándoles a que hagan este tipo de intervenciones, ¿no? Esto garantiza el trabajo, obviamente, de los inspectores. Tienen que estar capacitados, preparados y bien orientados para que no cometan errores. Nosotros lo que más queremos es que se cumplan las normas, pero dentro de la normativa vigente y dentro de las leyes que manda pues, Lima Metropolitana, que manda Transporte Público y que manda la Constitución Política del Perú, ¿no? Para recalcar y conocimiento de los transportistas, ¿cuáles son las vías de restricción en el distrito? En ese momento no está permitido circular desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche la Avenida Perú, la Avenida Lima y la Avenida José Granda. Son vías totalmente restringidas. Ya se le ha comunicado a las empresas de transporte público y de carga pesada que no pueden circular en esos horarios. Pues los que no incumplan esas normas, pues tienen que ser sancionados. Ya están advertidos, entonces. Están advertidos. Gracias.